Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Hola, soy el doctor Carlos Bernal Gamio, médico ginecostetra de la Clínica San Pedro. Y estaré con ustedes los martes, jueves y sábado por las mañanas. Mi objetivo es que lleves un buen control de tu embarazo y llegues a tener un bebé saludable. Porque tu salud es mi prioridad. Avimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimar Gas, llama ya. Ahora directo a casa, Candy Market. En su línea de abarrotes te ofrece productos de primera necesidad. Somos distribuidores de reconocidas marcas y además agente BCP. Visítanos en Prolongación San Martín 578 Huacho. Coordina tus pedidos al WhatsApp 991-514-848 con 24 horas de anticipación y te lo llevamos a casa. Candy Market, confianza y buen servicio. Yosebet Gas te ofrece balones para válvula normal, premium y de 45 kilos. También contamos con el centro autorizado para el canje de vales FICE. Y sobre todo, la atención es rápida y segura. ¡El gas! No te olvides de llamarnos al 94545524. Y recuerda que... Te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche. DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Buenas noches, amigos, bienvenidos a la última edición de la semana en DN Noticias. Hoy estamos viernes 28 de mayo, en el Día Internacional del Juego. Dicen que todos los niños merecen jugar y ser felices. Vamos a dar inicio a las noticias, pero antes los titulares. Hoy vamos a hablar acerca de la conferencia de prensa tras la detención de este presunto violador de una niña de 10 años, a quien llevaba, parece ser, abusando hace más de 2 años. Estas son declaraciones por parte de la Policía Nacional escalofriantes y usted lo va a tener aquí en DN Noticias. Vamos a hablar también acerca del famoso mitin de Pedro Castillo, quien dijo que iba a llegar, se preparó con bombos y platillos, la ciudadanía estaba atenta a cualquier paso que el candidato presidencial pudiera dar. Sin embargo, todo esto quedó en stand-by. Él emitió un comunicado indicando que no podía venir a nuestra ciudad. Vamos a hablar también acerca del proceso de vacunación que sigue en marcha. Hasta el día de mañana se va a continuar vacunando a las personas en el rango de 60 a 69 años de edad, además de las personas con movilidad
y también a las personas que sufren otros tipos de enfermedades. Atención, porque ellos también están incluidos a la lista. Sin embargo, es un tema que no mucho se replica en los medios de comunicación. Vamos a hablar también con que están siendo vacunados no solamente estas personas, sino también las personas que están en el penal de Carquín. Ellos también están recibiendo su primera dosis, su vacuna. Más adelante también hablaremos acerca del presidente de la Corte Superior de Justicia de Guabra. Él también ha sido inoculado contra la COVID-19, además de la desaparición de un joven que está preocupando a la familia, los amigos y también que se ha difundido en redes sociales. No se sabe absolutamente nada de él. Se está dando aviso para que cualquiera que lo haya visto lo pueda ubicar y también avisar a la familia, que se encuentra muy preocupado. Él tiene una vivienda en Mega Sur, aquí en el cono sur de Huacho, y están sumamente preocupados. Con esos temas y más vamos a estar en el desarrollo de DN Noticias. No se muevan y compartan la publicación. Como siempre les digo, estamos en Producciones TED, en Facebook, en YouTube y también en Twitter. Vamos con la primera noticia, y la noticia que nos agarró fríos a la mayoría de ciudadanos, por no decir a todos, en redes sociales ha explotado este tema de este médico que trabajaba en el sector de e-salud y responde al nombre de Enrique Suárez Loaiza. Él ha sido denunciado por su conviviente debido a que habría estado abusando de la hija de su conviviente por más de 2 años, al parecer. Y además hay que mencionar que él parece ser que se resistió ante la justicia cuando los efectivos policiales incluso han estado camuflados, por así decirlo, de civil, para poder capturarlo. Y él se encontraba precisamente con su primo y fue detenido y llevado a la comisaría. Este doctor habría estado abusando de esta niña de 10 añitos de edad, es decir, los abusos habrían comenzado desde los 8 años. Increíblemente, la madre ha narrado y cuenta que parece que el doctor le daba algunas pastillas para medicarla porque ella estaba haciendo un tratamiento, ya que se encuentra un poco delicada de salud. Y parece ser que en estos momentos, mientras la madre dormía, la niña era abusada. Y en otras ocasiones podría también haber pasado cuando la dejó con este sujeto. Esperemos que todas las investigaciones se puedan dar definitivamente por parte de la policía. Imaginamos que este proceso va a pasar por la fiscalía, como es el caso. La niña ya ha pasado por el médico legista y definitivamente han encontrado desgarros, lo que indicaría que sí ha habido una violación. Él está ahorita encarcelado, está en la carceleta del Poder Judicial, pero va a seguir un proceso de investigación. Todo esto definitivamente ha llamado la atención a la ciudadanía, y desde acá nuestra solidaridad con esa madre y con esa niña, que imaginamos por más proceso psicológico que vaya a seguir, ya ha sido marcada de por vida, y esto es lamentable. En el Perú, en realidad, debería de implantarse la pena de muerte para esas personas que hacen este acto desgarrador. Vamos a ver las declaraciones de la Policía Nacional. Salaberry, en Huacho, donde se hace una importante anuncio, una captura de un médico. Buenas tardes, señores periodistas, día dignamente convocándolo. Gracias a la buena intervención que ha tenido el comandante Huacho Poma, comisario de la Comisaría de Huacho, en la cual se ha realizado la captura de un médico presunto violador de una niña de 10 años. ¿No? Este médico trabaja en Exalud acá de Huacho. ¿No? Es un internista que ya viene laborando varios años en esta localidad. El hecho que este señor ya tiene antecedentes por este mismo hecho, tuvo con su anterior compromiso también una situación similar a la que vamos a narrar en breve momento. Primero vamos al tema de fondo, o al tema que nos, por la cual nos he convocado, ¿no? La denunciante se apersona a esta comisaría el día de hoy, en hora de la mañana, a denunciar al médico, al señor Guillermo Enrique Suárez Loaiza, médico cirujano de Exalud, ¿no? Quien había realizado, pues, violación
no en contra de la menor de edad de inicial GATM, de 10 añitos, hecho que se viene solicitando aproximadamente hace 2 años, y cuyo diagnóstico, después de pasarle su tratamiento médico legal, es el siguiente. Conclusiones: presenta síntomas de himen complaciente, presenta signos de acto contra natura antiguo. Imagínense, ¿no? Esta persona aproximadamente hace 2 años, como mínimo, que ha venido abusando de esta menor de edad. Desde los 8, para ser precisos. Aproximadamente, ¿no? Y como esta oportunidad, ¿dónde habría ocurrido estos hechos? En el mismo domicilio. ¿Del médico? Así es, en el mismo domicilio donde, bueno, vivía con su conviviente, porque no es su hija, sino su hija. Su hijastra, perdón. Una entenada. Su entenada, donde tanto la mamá como este médico violador trabajaba en el mismo Insalud y aprovechaba ocasiones en las cuales tenían diferentes turnos, o en su defecto también, como la señora sufría de un mal, le recetaba una medicación con la cual se quedaba dormida y aprovechaba esos momentos para abusar de la menor de edad, ¿no? Entonces este señor lamentablemente tiene problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque acá tenemos al caballero en Photocheck, porque independientemente de estos hechos, tiene en su celular videos, téngalo por favor, en la cual, en la tablet, videos pornográficos, ¿no? Pornográficos, ¿no? De esa índole. ¿Con la menor misma o? No. Descargado de YouTube. Descargaban de YouTube, ¿no? Relacionados pues a temas, ¿no? Pornográficos. De la libertad sexual, ¿no? Pornográficos, ¿no? Uh-huh. Y también acá tenemos la laptop, donde también, ahorita no tenemos la clave, donde también se puede presumir que tenga de repente videos de carácter de pornografía infantil, ¿no? Entonces, estos hechos pues es un agravante. Estos son los videos. Más informales, como le dije hace un momento, que su anterior compromiso también tuvo problemas similares con la menor de edad de su hijastra, ¿no? Donde inclusive... ¿Cómo quedó esa denuncia? Bueno, coronel, ¿podríamos deducir por los problemas psicológicos que tiene esta persona, que sería no es la primera vez, sino reincidente? No, es reiterativo. En este ¿No integraría una red quizás, presumiblemente? Está en proceso de investigación. Ajá. Acá, si vemos, acá hay una denuncia en contra de esta misma persona, de su anterior compromiso, donde lamentablemente esta señora, lejos de denunciarlo, lo chantajeaba o extorsionaba. A cuenta de no denunciarlo, ¿no? Ante las autoridades correspondientes. ¿Está en giro todavía o...? ¿Cómo está el proceso? No, este proceso lógicamente nunca prosperó porque nunca sentó la denuncia oficialmente. Uh-huh. No le digo que como consecuencia que lo venía... Bueno, en realidad mientras escuchábamos la versión del policía, cómo es que llegó esta persona... los rasgos psicológicos que al parecer este doctor muestra también deja mucho que desear, y ustedes lo van a ver en el siguiente video, cómo es que sale y aduce que es inocente, pero también dice otras cosas. Por eso le vamos a presentar primero el video para analizar lo que él dijo saliendo de la comisaría. Cuando estaban ahí todos los medios de comunicación, es cuando los colegas periodistas le preguntan: ¿Te sientes culpable? ¿Eres inocente? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Y así una serie de preguntas, a lo que él responde que sí era inocente, y después dice: esto parece una conferencia de prensa, para eso me sacan. Pero mejor vamos a analizar nosotros juntos las imágenes. Veamos. ¿Médico?
Doctor Suárez, ¿algo que decir en su defensa? ¿Te sientes arrepentido? Era una menor, una niña de 10 años. ¿Te sientes arrepentido, doctor? ¿Te sientes arrepentido, doctor? No, soy inocente. ¿Tienes antecedentes también con lo mismo, doctor? ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto, doctor? Soy inocente. ¿Sabes? ¿Eres inocente? Soy inocente. ¿Por qué crees que la niña ha dicho eso? Soy inocente. Guillermo, ¿por qué crees que la niña ha dicho eso? ¿Te arrepientes de lo que has hecho? ¿Una menor mía? ¿Una niñita de 8 años, 10 años? Guillermo, soy inocente. ¿Tú dormías a tu pareja o no dormías a tu pareja? Guillermo, adelante. Eres. ¿Qué tienes que decir, Guillermo? Sabes que la familia confiaba en ti, Guillermo. ¿Qué es lo que tienes inocente, que decir? Inocente, no he hecho nada. ¿Qué es lo que ha dicho la niña entonces? ¿Qué es lo que ha dicho en estos momentos la perdón, niña? Perdón. ¿Te arrepientes del hecho o no te arrepientes? Guillermo, sabes que la familia confió en ti. ¿Qué es lo que para tienes eso, que para decirle eso, para que me... ¿Qué es lo que para, tienes para que eso decir? Me han sacado. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? Tienes otra denuncia también. ¿No tienes remordimiento? No tengo denuncia. ¿No tienes remordimiento? ¿No tienes denuncia por tontería pareja? ¿Qué le tienes que decir a la mamá de la pequeña, Guillermo? ¿De la menor? No, dos pagas a su mamá le da por la madre. Aduce inocencia, niega haber participado de este acto criminal, por así decirlo, y luego le dice a los policías en actitud desafiante, para eso me han sacado. Imagínense cómo es que esta persona actúa. Ahora también hay que ver que la Policía Nacional ya empezó el trabajo de investigación arduo que se supone va a entregarse a la Fiscalía para que esto se desarrolle mucho más adelante y que finalmente caiga todo el peso de la ley de encontrarse el culpable. Pero la policía ha dicho de que él sí tendría rasgos psicológicos alterados, por así decirlo, ¿no? Él tendría algún problema psicológico, según las primeras declaraciones de la Policía Nacional del Perú. Otro dato importante es que la policía ha encontrado, ha intervenido su equipo telefónico y también su tablet. En la tablet, increíblemente, lo que han encontrado es pornografía. Así hay que decirlo. Hay actividad de haber buscado algunos videos de pornografía, y esto definitivamente no lo hace cualquier persona, no es normal que una persona común y corriente vaya a sus redes o a sus equipos, sus aparatos tecnológicos y busque pornografía constantemente, por así decirlo, ¿no? Entonces, definitivamente habría que investigar, todavía no se sabe qué es lo que hay exactamente en el equipo telefónico, pero imaginamos que los peritos especializados en este tema, informáticos, van a ver y van a analizar todo el material que probablemente pueda servir de prueba, y esperemos también que la fiscalía, y cuando este caso vaya al Poder Judicial y de encontrarse el culpable, que le caiga todo el peso de la ley. Es increíble, más comunicación con los niños, con los bebés, con los hijos, con todos, eso también es muy importante. Y hablando de este tema, por ejemplo, aquí en DN Noticias son las 9:31 de la noche, vamos a hablar de la desaparición de un joven de 19 años de edad en el sector de Mega Sur. Aquí el joven, la familia indica que él está desaparecido desde el lunes 24 de mayo, o sea, toda esta semana el joven está con el paradero como no ha habido. Él tiene 19 años de edad, están dando un número telefónico para comunicarse y responde al nombre de Edward Calero Cerda. Ese es el nombre de este joven de 19 años que no se sabe qué es lo que habría pasado, pero lo que sí es cierto es la importancia del núcleo familiar, del padre, de la madre o de ambos juntos, de conversar con los niños. En este caso no sabemos qué es lo que habría pasado con este adolescente de 19 años de edad, pero esperemos que pueda ser ubicado lo más pronto posible. Y si usted lo ha visto, también dar aviso a los números telefónicos que van a salir en el siguiente reporte. Veamos. Instancias posiblemente habría desaparecido. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Buenas tardes. Yo soy Gerson Calero Cerda, el hermano de Edward Calero Cerda. Como bien indicó, se encuentra desaparecido ya desde el día lunes 24, que no tenemos contacto de él. No se ha conectado al WhatsApp, ni al Facebook, ni a ninguno de los juegos que solía jugar. Y no entra la llamada a su celular, ¿no? Se encuentra como apagado y estamos muy preocupados por él. Ahora, ¿dónde, con quién vivía él?
Él vivía en Huacho, en la asociación de Megasur. Él vivía solo, ¿no? En nuestro terreno. Y mis familiares más cercanos estaban como que a una cuadra, mi abuela, mi tía, con los que a veces solía ir a cenar. Mayormente él preparaba su comida solo, vivía solo. Y ya que no asistía a la casa, mis abuelas y mis tías el día martes y miércoles ya se han comunicado con nosotros que yo me encontraba lejos también para darnos su preocupación, ¿no? Que no se encontraba, ya que no tenemos ninguna información más. ¿Has retornado a Huacho por el caso de tu hermano? Sí, yo me encontraba trabajando en Cañete y por la noticia de mi hermano he venido a poner la denuncia y tratar de buscarlo, ¿no? Por ¿y todos tus padres? Mis padres se encuentran en Ancash, bueno, están bastante afectados también y mi padre va a estar viajando en la noche para acá también para buscarlo junto con él. Claro. Es decir, habría desaparecido de tu casa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo has encontrado tu casa? ¿Algunas pertenencias que se habría llevado? ¿Puedes contarnos esa parte? Sí, bueno, al inicio pensábamos que tal vez se habría podido ir de viaje a algún lugar, ¿no? Pero el dinero con el que él manejaba su tarjeta lo tiene mi tío en Huacho. Es muy raro que haya salido sin dinero. Llegamos a la casa, están casi todas sus pertenencias, su mochila. Lo único que no se encuentra es su sandalia. Es como que él hubiera estado tomando su desayuno y se hubiera desaparecido, ya que en el mueble de la casa se encuentra su taza servida, se encuentra su pan. Y bueno, eso es lo que hemos encontrado, ¿no? Estuvo comiendo y de repente alguien llamó y salió y ya no regresó, es lo que se presume. Eso es lo que presumimos, sí, porque está todo servido en la casa como si estuviera bien, no es que se hubiera ido de viaje, ¿no? Porque si no se hubiera llevado su maleta. Todas sus cosas están ahí. Sus cosas, ¿no? Sí, así es. ¿Qué es lo que falta en casa? Sí, bueno, también falta el balón de gas, ¿no? El balón de gas y falta el televisor. Lo que sí tenemos también pertenencias de valores, por ejemplo, un ventilador que estaba nuevo, que sí se encuentra. Y la puerta de la casa estaba con candado también, ¿no? Es muy raro que fuera un robo, no está ni forcejeado nada, que no se hayan llevado todas las cosas. Sí, solo falta el balón y la tele, ¿no? Claro, en todo caso, ¿los vecinos, los amigos, ustedes se han contactado con los familiares? Ellos, ninguno de sus amigos se ha contactado con nosotros. Nosotros, al enterarnos de que no tenemos ninguna noticia de él, hemos tratado de comunicarnos con sus amigos, con sus compañeros, y todos nos indican lo mismo, que no se encuentra desde el día lunes, ya que él estaba emprendiendo un negocio de una plataforma virtual que quería hacer tipo negocio con criptomonedas, algo así. Sus compañeros nos dicen que es un negocio netamente virtual, no tendría por qué haber salido a la calle a buscar mediante ese negocio, ¿no? Y se encuentran preocupados ya que no se conecta el día lunes. ¿Qué información? ¿Qué color de ropa? ¿Qué edad? ¿Qué estatura? ¿Color de piel nos puedes dar de tu hermano? Bueno, en realidad no sabemos cómo iba vestido. Presumimos que estaba con short y con sandalias porque él solía usar eso, un short azul y unas sandalias negras que son tipo crocs. Y bueno, él es delgado, de 1,60 m aproximadamente, color trigueño. Tiene el cabello lacio y bueno, ¿no? Esas son sus características. Claro, en todo caso, las personas que de repente tengan información, lo vean, con quién se pueden contactar, de qué manera podrían dar la información. Sí, estamos divulgando esta información junto con la policía, que mañana van a ponerlo en todos los medios. Pueden tratar de comunicarse con mi persona, ¿no? Que soy yo, Gerson Calero, o llamar a la policía, que la policía también tenemos una policía que nos está ayudando a buscarlo, ¿no? Por todos los medios, así es. Finalmente, ¿qué le dirías a tu hermano si estaría viendo esta información en estos momentos? Nada, hermanito, que te extrañamos mucho. En realidad no sabemos dónde ni cómo has desaparecido. Estamos muy preocupados por ti. Si estás viendo, no pienses que no estamos haciendo todo lo posible por encontrarte. Te extrañamos mucho, papá, mamá, todos están preocupados por ti. Si te fuiste por tus propios medios, trata de comunicarte con nosotros, por favor, ¿no? Y a las demás personas, si tienen algún indicio, alguna pequeña pista que sepan sobre mi hermano, va a ser muy valioso en la investigación, que nos puedan informar, por favor. Bueno, en realidad esperemos que este joven pueda aparecer lo antes posible. Él lleva desaparecido desde el día lunes 24 de mayo. No sabemos qué es lo que habría pasado. Aparentemente habría estado tomando desayuno y salió de casa, ni siquiera terminó el desayuno. Y esto nos llama a varias hipótesis, varias interrogantes, pero a lo mejor
él va a aparecer, él va a comunicarse en el mejor de los casos con la familia. Y desde aquí volver a recalcar la importancia de los padres de familia de conversar con los hijos, con los adolescentes sobre todo, en el que ellos hacen de un problema pequeño el más grande. ¿Quién no ha sido adolescente y quién en su adolescencia no ha tenido actos de rebeldía, cierto? Entonces es muy importante conversar con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Si usted tiene sobrinos, si usted tal vez no tiene hijos, pero tiene sobrinos, hablen con ellos. Siempre hay que brindarles no solamente el tema de abrirles un tema de conversación, sino hay que darles la confianza para que ellos se puedan abrir, para que ellos se puedan explayar y puedan contar de repente sus miedos, sus temores, porque eso es muy importante, sobre todo para el desarrollo emocional que ellos van a tener y sobre todo para la inteligencia emocional que finalmente adopten con el tiempo, con los años. Pero hay que hablar con los niños, hay que hablar con nuestros adolescentes para que no pasen ese tipo de situaciones, para que no desaparezcan de la noche a la mañana y después la familia está sumamente preocupada porque no saben qué es lo que ha pasado. En el mejor de los casos, esperemos que pueda aparecer, y si usted lo ha visto, ahí ha salido imágenes cómo es él físicamente, esperemos que pueda aparecer. Vamos con más información, son las 9:34 de la noche. El vocero del penal de Carquín ha dado declaraciones indicando que los reos de la tercera edad están empezando a inocularse con la vacuna Pfizer. Esto con la finalidad de protegerse contra la COVID-19. El proceso de vacunación se ha anunciado en el establecimiento penitenciario de Carquín. Sí, muchas gracias. Y primero el saludo correspondiente a ustedes y a nuestros queridos hermanos huachanos. Y efectivamente, el día de mañana se va a dar la vacunación en el interior del penal de Carquín. Primero tuvimos de los adultos de 80 años, que son 3, 19 de 70, 79 años, y el día de mañana comienza la vacunación de los internos de 60 a 70 años. Uh-huh. Esto se ha estado haciendo paralelo a la vacunación que se ha estado haciendo aquí, digamos, en la ciudad, ¿no? Así es, efectivamente, por gestiones realizadas por el director Carlos Dioses, que se comunicó con la Direisa, así que también se está haciendo en coordinación con ellos. Y vale recalcar que estas personas son internos, han perdido su libertad por abortar el destino, pero son seres humanos. Y en esta época que la humanidad está siendo golpeada por este virus, los internos también, como seres humanos, tienen derecho a ser vacunados, y es lo que se va a realizar. A partir del día de mañana, en la losa principal de nuestro establecimiento penitenciario, a las 8 de la mañana se va a dar inicio a la vacunación de todos los internos en mención. ¿Cuántos más o menos serán vacunados? Bueno, son 79 internos que fluctúan entre los 60 y 70 años. Todos ellos van a ser vacunados y paulatinamente, sucesivamente, después vendrán ya los de 50 años, 40, hace que el total de la población esté vacunada. ¿Es decir, se va a continuar conforme va avanzando aquí la vacunación en la fase de la poblacional? ¿También se va a avanzar en el penal de Guadalupe? Sí, porque no va a quedar como un lunar, sino conforme están el rol de vacuna, nuestros internos también serán vacunados. Muy bien, vamos a regresar con los detalles del proceso de vacunación que se está realizando en nuestra ciudad y que va a continuar el día de mañana, además de los detalles acerca de la nueva construcción de la sede del Poder Judicial, que ya inicia el próximo año, según declaraciones del presidente de la Corte. Vamos a estar con esos detalles y más aquí en DN Noticias. No se despeguen. Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Hola, soy el doctor Carlos Bernal Gamio, médico ginecostetra de la Clínica San Pedro.
y estaré con ustedes los martes, jueves y sábado por las mañanas. Mi objetivo es que lleves un buen control de tu embarazo y llegues a tener un bebé saludable. Porque tu salud es mi prioridad. Avimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimar Gas, llama ya. Ahora directo a casa, Candy Market. En su línea de abarrotes te ofrece productos de primera necesidad. Somos distribuidores de reconocidas marcas y además agente BCP. Visítanos en Prolongación San Martín 578 Huacho. Coordina tus pedidos al WhatsApp 991-514-848 con 24 horas de anticipación y te lo llevamos a casa. Candy Market, confianza y buen servicio. Yosebet Gas te ofrece balones para válvula normal, premium y de 45 kilos. También contamos con el centro autorizado para el canje de vales FICE. Y sobre todo, la atención es rápida y segura. ¡El gas! No te olvides de llamarnos al 94545524. Y recuerda que... Te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Continuamos con más información aquí en Digital Noticias. Los invitamos, como siempre, a compartir nuestra publicación que está saliendo en vivo y en directo. Son las 9:46 de la noche. Estamos aquí en DN Noticias para narrarles más información. El proceso de vacunación que ha empezado el día jueves va a continuar el día de mañana sábado, donde están vacunándose, en este caso, las personas en el rango de 60 a 69 años de edad. Además, las personas que tengan comorbilidad y también que sufran algún tipo de enfermedad o las personas con síndrome de Down también están incluidas en esta lista. Es muy importante decirles esto porque hay personas que desconocen este tipo de información y piensan que ellos todavía no van a inocularse. Sin embargo, ya están en la lista. Lo que usted tiene que hacer en todo caso es presentar qué tipo de enfermedades tiene y va a poder ser inoculado. Hay tres lugares donde se está desarrollando este proceso de vacunación, pero en general está también en lo que es el distrito de Santa María, están en Vegeta, están en Guaura, están aquí en la misma ciudad de Huacho y hay varios puntos. Usted lo puede conocer a través de las redes sociales, simplemente puede buscar ahí, googlear un poco y encontrará el punto más cercano a su domicilio. Vamos a ver los detalles. Bien, estamos en el Colegio San José de los Hermanos Maristas. Como usted puede apreciar, el proceso de vacunación sigue su curso. Y si bien es cierto, en el día de ayer hemos notado muchas personas haciendo la respectiva fila, la respectiva cola para poder ingresar, hoy se nota que
que el público ha disminuido, ¿no? Y eso también seguramente se da porque muchos ya han optado también por ir a otros lugares, ¿no? Otros lugares como el estadio Segundo Aranda Torres o también la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Vemos ya muchas personas que están llenando esta hoja que tienen necesariamente que llenar con sus datos para poder realizar posteriormente su vacunación. Ahí está su tiempo. ¿Cómo evalúa estas 24 horas de vacunación? Si tenemos en cuenta que empezamos allá. El día de hoy pues vemos una baja cantidad de personas que han venido, ¿no? Uh-huh. Sinceramente, la expectativa de nosotros como Ministerio de Salud era que la gente venga más, ¿no? Quizás falta aprovechar que estés sus medios de comunicación para hacer llegar este mensaje a toda la población de Huacho de que venga a vacunarse. Toda aquella persona mayor de 60 años puede venir a vacunarse acá al Colegio Maristas. Vamos a estar hasta las 7 de la noche. Ayer hemos estado hasta las 7, pero si a las 6 no hay nadie, tampoco vamos a seguir esperando una hora por nadie, ¿no? Se decidió implementar un nuevo local, ¿no? Por esa misma razón, ¿no? O sea, haciendo vacunas hasta las 4 de la tarde no vamos a avanzar mucho, queremos avanzar. ¿Por qué cree usted que se ha reducido? Porque manejan ustedes un tema de... Yo creo que... Yo creo que no, sino es un tema de falta de comunicación. La gente no recibió muy bien el mensaje, de repente se está yendo a otros lugares, aglomerando otros puntos, ¿no? Mm. Ya por el conocimiento. Y esto se ha puesto ese punto con la finalidad de desconcentrar los otros puntos. Claro, muchas veces la gente se guía de lo que dice la página Pongo al Hombro, donde señalan que tienen que ir al estadio, tienen que ir a la universidad. Ahorita lo pueden hacer, ¿no? Sí, no hay ningún problema. O sea, pueden venir acá, si sean del estadio, si sean en la universidad. Pueden venir acá. Uh-huh. ¿Y se puede optar, digamos, por ir vacunando a otras personas? Por ejemplo, las personas... O sea, 60 años para arriba. 60 años para arriba. Pero las personas que tienen síndrome de Down... Definitivamente aquellas personas, exacto, las personas que tienen enfermedades raras, síndrome de Down, enfermedades oncológicas, uh-huh, pueden venir a vacunarse acá. Obviamente con una certificación de un médico especialista que asegure que la patología que manifiesta es la correcta. Uh-huh. Bien, entonces todo se lleva con normalidad, digamos. Con normalidad, como te ves, esto no, bueno, pues tres filas de 30 personas, lo único que tenemos. ¿Esto podrá ocurrir de repente en las siguientes semanas donde se va a empezar a vacunar a los mayores, a los mayores de 50, a los mayores de 40, porque el número de población empieza ya a ser más alto, ¿no? De repente esto se va a ir notando, se va incrementando los pacientes conforme vayan avanzando en las etapas, sí, de las edades, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? O sea, vamos viendo, o sea, si agotamos ya con todos los de 60 de acá de Huacho, ya podría la misma región de salud decidirá pues el bajar la edad, ¿no? Claro. Como se ha visto en otras regiones. Aquí está totalmente despejado, así que lo bueno y lo ideal sería que vengan a este centro educativo las personas que están en otro lado para poder así hacer más rápida su vacunación, porque el Colegio San José de los Hermanos Maristas, digamos, no presenta mayor demanda de pacientes a esta hora del día. La comorbilidad es un término, o también está conocido como morbilidad asociada. Es un término que normalmente se usa para describir a dos o más enfermedades que pueda padecer una sola persona. Es por eso que ellos están poniéndose en la lista para ser beneficiados con la vacuna de la COVID-19. Atención a las personas que también padecen de diabetes, ellos también pueden ser vacunadas. Lo único que requieren es justificar o sustentar, en este caso, la enfermedad que padecen. Pasen la voz porque este dato es muy importante. Vamos con más información y ahora para entrar a detallar que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huaura, el doctor Osman Sandoval, también se inoculó con la vacuna Pfizer. Siguiendo la primera dosis, ¿cómo se siente usted? Sí, bueno, bien, felizmente, sin mayores dificultades. Felizmente todo bien, acá el servicio es bastante óptimo, muy ordenado, con las indicaciones apropiadas para que todos los que han recibido la vacuna sepan a qué atenerse a continuación, para que no haya algo que los pueda sorprender después como efecto de la vacuna. Una buena comunicación de los profesionales. Sí, definitivamente, creo que la Dirección Regional de Salud está desarrollando un trabajo bastante eficiente. Creo que todas las personas que están siendo vacunadas están recibiendo las indicaciones apropiadas
para que pueda tener el efecto que tanto nosotros tenemos expectativas, ¿no? En la corte se lleva digamos una estadística de las personas que ya han sido vacunadas. Es que lo que pasa es que no tenemos personas más allá de 70 años, pero sí de 60 años sí hay personas que un poco que se han dividido, porque también el Poder Judicial también ha habilitado vacunas excepcionalmente para todas aquellas personas, sean magistrados, jueces, personal auxiliar, funcionarios, para que puedan vacunarse en Lima. Y algunos de nuestros trabajadores han acudido a Lima, algunos. Pero otros ya están acá, o sea, hasta los de 65 a 70 años, todos están vacunados. Algunos en Lima y otros acá en sus respectivas sedes. Pero de repente ya de 60 a 69, justamente yo he aprovechado y dije, bueno, ¿para qué voy a ir a Lima si Huacho está en hospitalario? Y la Dirección Regional de Salud se ha comportado muy bien. Está aquí a dos cuadras. Por supuesto. Le decía esto para que de repente algunas áreas que todavía no se terminan por habilitar por completo, ya lo puedan hacer cuando ya el personal. Sí, nosotros estamos atentos a eso. La Corte de Huaura ha sido muy golpeada, así como toda la población huachana, de Huaura, Barranca, Huaral. Nosotros también hemos sido fuertemente afectados por el virus. Hemos tenido 4 víctimas, para nosotros muy dolorosas. Hemos tenido contagiados, que en su momento más crítico eran a 31 contagiados. Entonces, para nosotros este es todo un aprendizaje muy doloroso, ¿no? Hemos sufrido, mi personal, la gente que ha estado mal, han llegado a estar en una situación que no había cama UCI, que el hospital estaba repleto, ¿no? Hemos pasado todo eso. Yo, que jefaturo, digamos, todo lo que se refiere a la materia de salud ocupacional, he estado al pie, abrazo partido, con mi equipo de profesionales de salud y con toda la gente del equipo multidisciplinario de familia para tratar de solventar esta situación. No necesariamente hemos tenido éxito, ha habido muchos problemas. Entonces, para nosotros, que llegue la vacuna y estar atentos a las fechas es primordial, ¿no? Es primordial. Aquí mi equipo de imagen institucional, acá donde está el señor Luis Rosario, sabe perfectamente de que nosotros nos manejamos en el sentido siguiente. Trabajo sí, pero la salud y la vida está por encima de todo. Y en otro momento, el doctor Osman Sandoval indicó que para el 2022 se espera la construcción de la nueva sede del Poder Judicial, que estará ubicado en la esquina del ex Camal. En esos terrenos, ahí se construiría. Lo cierto es que todos los años parece ser que se espera esta construcción, pero no se lleva a cabo. Sin embargo, ahora sí parece que ya está todo listo para que se inicie los primeros días del próximo año. Aprobado el proyecto, está bien, de la nueva sede de la corte. Ah, sí, bueno, mire, lo que pasa es de que Merced ya una gestión que ya tiene muchos años, realmente muchos años, porque viene del año 2008-2009, y contando con la anuencia por parte de la Municipalidad Provincial de Huaura, a nosotros nos concedieron una sede que está en lo que llaman el ex Camal. No, entonces esta sede, que tiene más o menos un promedio de 1000, digamos, sí, es bastante regular, 1000 metros cuadrados más aproximadamente, ha sido objeto de un procedimiento administrativo bastante largo, dilatado, hasta que por fin se ha aprobado el expediente técnico, se cuenta ya, digamos, con la licencia de construcción por parte de la municipalidad, se cuenta la licencia para la demolición, está ya a puerta de ser inscrito el expediente en el registro para la inversión pública, ¿no? Y nosotros tenemos expectativas, si acaso no a fin de año, de todas maneras el próximo año ya se inicie la ejecución de la obra, ¿no? Entonces se estará la licitación y seguramente la empresa de construcción ganadora sacará adelante el proyecto de ejecución de una edificación de la Corte de Huaura que esté a la altura de los requerimientos y necesidades de la población. ¿En cuántos años se prevé que pueda estar reconstruida? Nosotros, bueno, de acuerdo a las perspectivas, una vez de que ya se esté en construcción, esto debe ser en menos de un año.
Menos de un año. En menos de un año, sí. Sí. Esto obviamente va... ¿A dónde apunta? ¿A una mejora de atención o de repente a tener más ambientes para definitivamente, poder... Definitivamente, además de una mejor atención, uh-huh. nos va a ayudar muchísimo a que nosotros no tengamos algunas sedes judiciales tan dispersas. Nos va a ayudar a, digamos, un manejo mucho más centralizado, al menos con lo que respecta a los órganos jurisdiccionales provinciales, ¿no? Porque los órganos jurisdiccionales provinciales tienen que estar en su sede de corte, que es Huacho, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante, ¿no? Pero que también hoy en día, y ustedes saben perfectamente con el fenómeno del COVID, nuestras medidas de seguridad hoy en día nos demandan de que nuestras edificaciones tienen que ser amplias, ventiladas, y si fuera posible, edificaciones inteligentes, uh-huh. porque es lo que está hoy en día acorde con los progresos tecnológicos y también la protección del medio ambiente, y sobre todo la búsqueda de la seguridad de los que prestan servicios en la corte y también del usuario. Hoy en día ya no podemos estar pensando en edificaciones cortas, estrechas, no limitadas. Ya eso ya no puede ser. Como lo son muchas, me imagino. No, es que ya, digamos, el fenómeno de la crisis de salud nos está llevando a un escenario distinto, y que eso incluye los diseños arquitectónicos, ingeniería, nos coloca ya en una situación diferente. Entonces, lo que nosotros hemos proyectado, lo que, digamos, el equipo de profesionales que ha estado a cargo de la aprobación del expediente técnico, esta vez ha puesto mucho énfasis en que los espacios deben ser muy ventilados, ¿no? Y que debe haber también una armonía con el aspecto ambiental, ecológico, porque ese es el futuro, el desarrollo de la arquitectura, de la ingeniería en nuestro país. Va a ser uno de los edificios más modernos en la ciudad. Tenemos expectativas que así sea, o sea, estamos hablando de 5 pisos, pero tienen que estar debidamente ambientados. Eso es para bien de quienes administramos justicia y también del usuario. Porque hoy en día también tenemos que cuidar al usuario, tiene que haber ascensores, no más que personas que estén sufriendo con subir las escaleras, sino teniendo ascensor se ayuda bastante, sobre todo a las personas que tienen problemas de discapacidad, ¿no? O sea, tenemos que colocarnos en todos los escenarios, y el servicio de justicia tiene también que preservar derechos fundamentales en ese sentido. Doctor, y eso tiene que ir de la mano, o sea, si hablamos de infraestructura moderna, digamos óptima, también tiene que ir de la mano con los procesos y toda la burocracia o papeleo que se genera también, porque a veces hasta ya las mismas oficinas sirven de depósito para los expedientes, ¿no? Sí, justamente con respecto a ello, de repente si nos arreglamos un poquito porque no vamos a interrumpir. Ya, perfecto, bueno. Sí, o sea, forma parte de lo que nosotros ya estamos previendo, o sea, en algún momento se habló de que en realidad la inteligencia artificial, las plataformas virtuales ya son una realidad. Hoy en día el trabajo presencial, o semipresencial, o el trabajo a distancia ya son una realidad y han venido para quedarse. Vamos con más información aquí en DN Noticias. Para el día de ayer se esperó la llegada del candidato a la presidencia de la República, Pedro Castillo. Él estuvo anunciando que su meeting se iba a realizar en la plazuela Víctor Raúl Haya de la Torre. Sin embargo, cuando ya habían llegado sus simpatizantes, dieron la noticia de que él finalmente no iba a poder arribar a nuestra ciudad. Esto enfureció a las personas que llegaron hasta este lugar. En el norte, chicos, agradecemos la convocatoria del magisterio y también hemos venido coordinando con las razas del norte, chicos, los pueblos del norte, chicos. Se había programado para estar el día de hoy y mañana visitando estas bases, pero por razones estrictamente internas del trabajo que se está haciendo para asistir al debate presidencial, es imposible cumplir. Una falla en el equipo de sonido. Al parecer la saboteó. Bueno, en estos momentos ha ocurrido un ligero
corte de electricidad hacia el estrado donde se venía escuchando un audio que Pedro Castillo había enviado para poder así dirigirse a la gente que está aquí, pero lamentablemente de un momento a otro todo se apagó. Y todo se apagó y con esto pues parece que esta reunión, este meeting llega a su fin, sin la presencia de Pedro Castillo. Al parecer había un problema en el grupo electrógeno que abastecía electricidad. Pero bueno, ya a esta hora, profesor, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Lo han bajado a propósito? ¡Claro, usted! Sí, ¿lo han bajado a propósito? Yo corriendo para allá, yo estaba ahí. ¿Y quién era? Lo han bajado, así un sabotaje. ¿Un sabotaje? Claro, había un pata, se ha ido corriendo ahorita para allá. Ya, eso es una cosa sucia, pero mal. ¿Por el pasaje? Claro. ¿Por el pasaje? Se ha ido corriendo. ¿Ya? ¿No ha ido nadie detrás de él? No, nadie. Se ha ido corriendo. ¿Ya? Eso yo lo veo como un sabotaje. Claro, claro. Amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestra edición el día de hoy. Hacerles recordar que estamos en tiempos de pandemia, de COVID-19. Por lo tanto, usted debe de seguir tomando las precauciones del caso. En nuestra región Lima, en las últimas 24 horas, han fallecido 11 personas víctimas de esta enfermedad, lo cual indica que las cifras continúan avanzando. Algunos días es más, algunos días es menos, pero esta es una realidad en la que vivimos. Se van seres queridos, personas mayormente de la tercera edad, y lo que se tiene que hacer es, hasta ahora, seguir luchando, seguir batallando. ¿Y cómo hacemos eso? Manteniendo el metro y medio de distancia, usando doble mascarilla, usando protector facial, lavándose las manos. Cuando entra y sale de casa, trate de sacarse toda la ropa, lavarla y pues cambiarse también los zapatos. Ahí también dice que viene el virus. Entonces, todas esas recomendaciones nunca están de más. Lo importante es que usted pueda acatarlos y de esta manera bajar el índice de contagio, que es lo que se quiere. Trabajemos juntos para que todos podamos llegar al fin de esta pandemia sanos y salvos, y sobre todo no extrañar a la familia, a los amigos que se pueden ir en estas épocas duras, épocas de batalla, de guerra prácticamente la que estamos viviendo. De esta manera me despido de ustedes, cuídense mucho, buen fin de semana, no salgan, no beban, no vayan a fiestas, no hagan que demás familiares o amigos lleguen a casa, traten de celebrarlo solo con los que viven nada más, si es que está de cumpleaños, si es que está de cualquier otra actividad que vaya a celebrar, solamente con su familia. Cuídense mucho. Nos vemos como siempre el día lunes a partir de las 9 de la noche. Chao. Día a día te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital. Hola, soy el doctor Carlos Bernal Gamio, médico ginecostetra de la Clínica San Pedro. Y estaré con ustedes los martes, jueves y sábado por las mañanas. Mi objetivo es que lleves un buen control de tu embarazo y llegues a tener un bebé saludable. Porque tu salud es mi prioridad. Avimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019.
Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Abimar Gas, llama ya. Ahora, directo a casa, Candy Market. En su línea de abarrotes, te ofrece productos de primera necesidad. Somos distribuidores de reconocidas marcas y además, agente BCP. Visítanos en Prolongación San Martín 578 Huacho. Coordina tus pedidos al WhatsApp 991-514-848 con 24 horas de anticipación y te lo llevamos a casa. Candy Market, confianza y buen servicio. Yosebet Gas te ofrece balones para válvula normal, premium y de 45 kilos. También contamos con el centro autorizado para el canje de vales FICE. Y sobre todo, la atención es rápida y segura. ¡El gas! No te olvides de llamarnos al 94545524. Y recuerda que... Te llevamos la mejor información con objetividad, veracidad y profesionalismo. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, DN Noticias. Somos TED, Televisión en Digital.